¿Qué tal la audiencia del deporte? ¿Cómo les va? Tengan muy buenos días. Mi nombre es Darío Brusadín y estamos aquí en este templo del futsal, que es en la Concagua Arena. Se viene a la cancha Andes Talleres, se viene a la cancha Franjeado de Formosa. Usted lo va a vivir por el canal de YouTube de Fefusa Mendoza y tendremos los comentarios. El honor de tenerlo a Chiso Robles junto a nosotros. A quien ya le doy los muy buenos días, ¿cómo anda Chiso? Muy, pero muy buenos días Darío, muy buenos días a toda la audiencia. Linda jornada para ver el mejor futsal del país en esta Liga de Honor que ya tuvo partidos en la jornada y ahora nos presenta eh, la presentación de Andes Talleres frente a Franqueado de Formosa. Un lindo partido para seguir disfrutando de futsal. Sí, señor, ya hay resultado final en la jornada de hoy. Fue victoria en el debut Jockey Club le ganó 3 por 1 al elenco de los Vascos de Posada Misiones y en el estadio de la Universidad Nacional de Cuyo fue victoria victoria del conjunto Correntino de la Bomba que le ganó 4 por 1 a Velocidad y Resistencia de Rosario. Se está jugando en este momento en el Polimeni Sarmiento de Buenos Aires con Club Nueva Enfi. De Santa Cruz y también se está jugando con resultados parciales eh, Sport Boy y Luis Fuerza de Río Grande que acaba de comenzar. Va quedando todo listo. Ya arrancó con una victoria mendocina, hechizo. Así es con la victoria de Jockey recién por 3 a 1. Ahora veremos qué es lo que puede presentar Andes Talleres. Un conjunto que siempre es candidato a ser protagonista. Veremos qué es lo que podrá hacer hoy ante este equipo de franjeados. Voy a ir con la inicial de Andes Talleres. Ya le dejo hechizo a la inicial del conjunto Formoseño. Si ahí los tiene, los puede ir viendo. En Andes Talleres, en el arco, el arquero, el gran arquero de la selección argentina, Federico Pérez, con la número uno Con la número 16, Juan Ibuso. Con la 13 Tomás Ibeli, con la 18 Pachorra Gonzalo Veiro y con la 17 Román Zúñiga. Son los cinco iniciales que pone el gringo Pablo Staringer en el conjunto del matador. Ahora Chiso Robles nos cuenta los cinco iniciales del elenco. Formoseño de Franqueado. Franqueado saldrá con el 1 Juan Román Acosta, la número... 5 para Marcelo y Fran, la nue eh, perdón, la número 9 para Matías Rima, la 10 para Josué Ábalos y casaca número 2 para Víctor Verón. Cuando se hace el, sartu el sorteo correspondiente, el árbitro del partido será Pablo Vega, acompañado por Mariano Mizurelli, ambos de Comodoro Rivadavia. Va quedando todo en condiciones para el arranque del juego. Va a arrancar el partido, vamos a ver el conjunto de Formosa. Ustedes nos pueden ir escribiendo, dejando un mensajito. Abrazo grande a todo el pueblo formoseño, salonero como ninguno. Vamos a ver franqueado y toda la expectativa en Formosa y acá en Mendoza con Andes Talleres, que es el último campeón que tuvo Mendoza en la división de honor allá por el 2015. Después le hemos visto pasar. Ahí viene la pelota, le queda en la mano a Federico Pérez, va saliendo el matador del fondo. Viene la pelota para Román Zúñiga. La abre para Juan Ibuso por el sector derecho. Le espera a Tomás Sibeli, la hormiga por el lado izquierdo, pero viene por la derecha para Beiro. A Beiro ahora va con Sibeli, va saliendo el matador del fondo. Viene para Juan Ibuso, está en campo de franjeado el matador metido. Viene con la pelota Sibeli, va para Juan Ibuso. Levanta la cabeza, la abre para Zúñiga, que tiene espacio, sacó remate. La pelota pegó en Víctor Verón, se fue por el fondo. Parece que lo va a esperar el conjunto formoseño en su campo, el matador. Por ahora se para bien, paradito atrás. Cerra. Se... Conjunto de Formosa. Víctor le está dejando para quiero para Juan Román Acosta. Acosta no toca toque, le deja correr y va saliendo del fondo. Viene el pelotazo largo. Le está bajando para el pivoteo. Muy bien lo hizo Infran. Infran la juega. Y me parece que le va a generar problema. Buena presión, no pudo salir. Eh... Jugando como el conjunto de franqueados, casi se termina equivocando el arquero Acosta, pero me gusta la presión de Talleres en el arranque. Le queda la explotación, llegaba girando, la perdió, pero recupera muy bien Aveiro. Está Sibeli, Sibeli, la primera clara para Talleres, tapó Acosta y tiró de esquina. Ahí lo va a hacer el Hormiga, va al segundo para la bolea de Aveiro, pero bien, bien llegó para el cierre. Infran la sacó Josué por el fondo. Era, perdón, Marcelo y Frank, quien la sacaba por el fondo. Ahí viene con la pelota Beiro. Cortita para Buso. Buso la metía por el medio, se equivocó. Le queda el remate a y enganchó, dejó uno al camino. Está para Zúñiga! Viene el arquero, viene el matador en el primer minuto 30 de juego. No lo deja respirar, lo presiona alto el conculto Matador a franqueados. Por ahora, lo mejor que muestra el equipo visitante es el arquero Acosta. Le está costando salir, le está costando jugar. Al equipo formoseño es buena la presión que ejerce Andrés Talleres. Ahí lateral para Talleres, lo va a hacer Sibeli. Salió con todo el matador. Ahí viene con la pelota Juan Ibuso. La tiene el flaco. Levanta la cabeza va por izquierda para la hormiga Sibeli que le quiere jugar el pie a pie a Ábalos. Vuelve con Buzo. Viene la pelota para Román Zúñiga. La tiene Román. Va la pelota para Sibeli. La tiene Hormiga. La hace cruzar la mitad de la cancha. Le queda Veiro. Vuelve hacia su campo. Pachorra Veiro, la tiene Gonzalo. Le pasa por detrás a Sibeli, casi se equivocan, ¿eh? Casi se equivocan, la robaron. Viene la pelota. Bueno, decía falta, sí hay falta. Hay falta. Sobre Matías Rima, le pisaron el calzado, le pisaron el talón, hay tiro libre para Franqueado. Una mala salida de Talleres provocó la contra del conjunto de Franqueado, le terminaron haciendo falta... Arrima la primera del partido. No había atacado hasta ahora el conculto Formoseño, pero una floja salida de Talleres provocó el error. Y ahora tendrá una linda pelota parada, franqueados, para probar al arco. Va a venir el tiro libre frente a la pelota. Se pone Mati Rima. También está Verón. Pasó Rima, lo dejó para Verón. Viene Víctor. Tapó Fede Pérez. Mano seguro del pulpo. Ahí va saliendo con Sibeli cortita con una de Boglin. Viene para Fe Para el pivoteo, Román Zúñiga. Va a la pelota al área. Grita mía. Juan Román Acosti se queda con la redonda. Viene para Verón. Le equivocó el pase. Se lo tiró mal. Ábalos. Ábalos lo miró a Verón como diciendo: al lado me tenés, hermano. Ahí viene la pelota hacia atrás. Sibeli juega con Fe Pere. Saliendo Talleres, la tiene Fede, la juega por el pivoteo Zúñiga, viene Sibeli, está el primero gol. Gol de Talleres. Sibeli la debió en el camino, Verón. Víctor lo descolocó a su arquero. Y Talleres. Talleres ante los tres minutos. Está ganando franqueado 1 por 0. La movía bien Talleres, circulaba bien la pelota, buena jugada por el costado derecho de Sibeli, tiraba al centro al segundo palo, apareció la piernita de Víctor Verón para marcar en contra. Empieza a ganar el conculto matador que había hecho mejor las cosas en estos dos minutos con 50 segundos que tenemos de partido. Hay tiro libre para franjeado. Segunda falta acumulada de Talleres. Cada... A un minuto 30, Talleres está cometiendo una falta, hay que tenerlo en cuenta eso, recuerden que con cinco faltas tiene derecho a barrera. la sexta ya va a ser castigado de los 9 metros, ahí viene Verón para hacer el remate está ganando Talleres 1 por 0 con el gol en contra de Verón en su valla ahí lateral no pasó nada con el tiro libre parecía que lo podía sorprender pero no, ahí viene con la pelota Ábalos, la juega cortita para Matías Rima Ábalos, se lo van a robar, hay falta, falta y amarilla. Eh. Bueno, zafó de la tarjeta, zafó de la tarjeta, era Verón. Hay tiro libre, tiro libre para el conjunto de talleres. Primera falta del conjunto formoseño. ¿Cómo le pareció a usted la falta? A ver, zafó Verón y también Tibeli que protestaba por una tarjeta. Amarilla, para mí en esta le perdonaron la vida al número 2 del conculto de, eh, de franqueados, que por ahora ha arrancado con el pie torcido. Recién el gol en contra, ahora la falta a Sibeli. Por ahora el árbitro le perdona la vida y no le marcó la cartulina amarilla. viene una pelota larga, le la está robando hablo se mete entre dos, se la robó Pacho Ribeiro. Va a correr la suya va con Verón. Y a estos dos recién lo llamó el árbitro. y le dijo, basta, basta con ustedes dos, primera vez le advierto una y después vamos al tema de las tarjetas le dijo Misurelli. ¿eh? Ahí salía el pre conjunto franqueado. Ahí la mete Verón. Va la pelota ahora, se la van a robar, se la estipó, Se viene a la contra de Talleres. Tres contra tres. pega al arco. Zúñiga, Zúñiga, Zúñiga tiró. Tapó el arquero Sibelia y ahí está. Pachor. Pachor Rabeiro. No puede decir que lo... La... Ahí viene Zúñiga con la pelota. Va saliendo del fondo el conjunto de Talleres. Queda un 1 por 0 sobre 4 minutos de la primera parte. Vamos a esperar resultados parciales de los otros terrenos de juego para que la transmisión sea completa. Para usted que lo vive de Formosa, de Ushuaia, de Santa Cruz, esto es el mejor futsal de la Argentina y usted lo está viviendo por el canal de YouTube de F. Fusa Mendoza. Por ahora, el conjunto de Talleres maneja la pelota, presiona. Como para deletarnos con un poquito de futsal, Caño con pisadita de por medio. Talleres está mucho mejor que el conjunto digital. Empiezan a mover los bancos. Franjeado ya hizo dos cambios. Talleres ya hizo uno. Está Lucas Rodríguez con el número 10 en cancha. Ahí viene el de pelo blanco. Va a haber uno que tiene el pelo distinto. Eh, bueno, véalo los chizo. Hay que Ujo. tener eh, autoestima para ponerse ese Le color quedó, de pelo. ¿eh? ¿Cómo me quedaría a mí eso? No, está complicado Brusaín con el pelo así. Se lo va poniendo ya por naturaleza blanco a en el pelo. Ya va quedando solo, ¿no? Va quedando solito, <laughs> sin ir a ningún peluquero. Cuando hubo cambio en ingresó con la número 6. Franco Paz, que saca el número 6. Y hubo otro cambio más. Se fue de la cancha Ábalos. Y se fue de la cancha Verón. Y está con la casaca número, número 14, Adrián Galarza. Está el tanque Galarza. Este refuerzo tiene el conjunto formoseño, que es el Chaqueño Galarza. Ahí viene con la pelota Román Zúñiga. Está ganando Taller unos por y Se si viene el matador. La pierde Román y la contra. Va saliendo del fondo el conjunto franjeado. Viene la pelota cortita para Matías Rima. Se lo va a robar caí el jugador de talleres. ¿Qué le pasó? Algo le pasó en la mano a Pachorra Veiro. Quedó tirado. Pachorra viene el remate. Tapó el arquero, pero Pachorra algo le pasó. Algo le pasó a Pachorra. La muñeca. Sí, eh. la muñeca, la muñeca derecha de Pachorra. Cayó muy mal a Beiro. Cayó muy mal y se quedó sentido. No sé si son los dedos. O es en la muñeca izquierda. Pero quedó muy dolorido. El árbitro y paró el partido va a haber cambios va a ir de la cancha. Abeiro no, Abeiro todavía no. Se fue de la cancha Juan Ibuso Juan Ibuso entró no Rodrigo Martínez. Mart Rodrigo Martínez con la 2, habrá que estar atento a lo que ocurra sí. con, con Aveiro, Aveiro, que ahí está siendo atendido. Es cambio obligatorio, tendrá que salir es cambio obligatorio. Ahí se va Abeiro. Bueno, Talleres quedó con Rodrigo Martínez en el fondo, Sibeli y Lucas Rodríguez. Y Román Zúñiga por el lado del conjunto Formoseño. Bueno, acosta en el arco con la número 3. Está Cristian Pérez. Está Galarza. Está Mati Rima. Está ganando Talleres 1 por 0. Va saliendo del fondo el conjunto franqueado. Mira la pelota para Galarza, pero lo anticipa muy bien Rodrigo Martínez. Va para Zúñiga. Rodrigo Martínez. Sibeli. Viene Tomás. Quiere encararlo a, a Mati Rima. Va la pelota hacia atrás para Lucas Rodríguez, Rodrigo Martínez, la tiene horror, juega la pelota ahora para Tomás Iberi, viene la pelota larga, sale y se la lleva con el pecho muy bien, Pérez, la tiene Cristian, va jugando la pelota hacia atrás, van a habilitarlo a Franco Paz, la tiene Franco, la dejó para el arquero Acosta, Acosta lo busca galar, se va el pelotazo largo, no va a llegar Adrián, malo y largo el pelotazo del arquero, por ahora lo controla Talleres, no le genera peligro franjeado. Gana el matador 1 por 0. Juegan mucho hacia atrás con el arquero Acosta. Por ahora eh, ha sido flojo. Lucas de... Rodríguez viene el disparo, pegó en el palo. Pegó en el palo el disparo de Lucas Rodríguez. Ya nada que hacer Juan Román, eh, Juan Román Acosta. El palo lo salvó el arquero Formoseño. Ahí viene la salida, la trae Paz. Ah, tiene Franco, la mete por el medio para Galarza que pivotea, le está bajando hacia atrás para Matías Rima, viene la pelota ahora por el sector medio, Matías Rima la abre con Franco Paz, se viene el número 6, se quiere jugar a la personal, lo marca Sibeli, va Paz hacia adentro, le quedó corta, viene el disparo, disparo desde lejos de Cristian Pérez, lo primero Rodríguez, el palo le dijo que no, ahora Pérez respondió para Franqueado, tapó bien Federico Pérez, de ida y vuelta hacia ahora el partido. Ahí queda la pelota en el área, sale Federico Pérez, la saca larga con el pie. Está quedando la pelota para que la controle. El jugador Forre Moseño. Ahí viene la pelota para Mati Rima que está como ala en campo defensivo. Viene para se la tiene el tanque. Perdió con Rodrigo Martínez. Se fue por el lateral. Al piso Tomás Ibelli. Va a haber cambio. Tome nota, comentarista. Se viene Santi Martínez, que saca número 11. Creo que no lo anotamos ese. En Talleres, Santi Martínez a la cancha. Bien, y se retira con la número 13, Sibeli, que aparentemente parecía estar acalambrado. Estuvo eh, elongando dentro del campo de juego antes de salir. Ahí viene la pelota central, la tiene Acosta. Abrir el pelotazo largo, recordamos, ya fue victoria, victoria de jockey sobre los vascos, 3 por 1, ganó el conjunto mendocino frente al misionero, y que en la Universidad Nacional de Cuyo, la bomba de corriente, le ganó 4 por 1 a velocidad y resistencia. Viene el pelotazo largo de Pérez, se va por el lateral, En reposición con las manos por el conjunto franjeado, también se vino a la cancha Betancourt, Hernández Talleres. Oxigenan los dos técnicos. Ahí va la pelota al área. Será robada la roba arza. Se viene Betancur. tres contra dos, Esta es buena. Viene para Lucas Rodríguez. Qué mal le pegó Lucas. Pedía por el segundo palo. La entrada de Santi Martínez definió mal. Lucas Rodríguez. A ver, Rodríguez tendría que haber tirado el centro al segundo palo para eh, el ingreso de Santi Martínez, pero le quedó un poco largo el control, por eso eligió rematar al arco. De todas maneras, Talleres cuando ataca llega con más gente que franqueado, tiene que aprovechar esos contragolpes. Hay salida del lateral por el elenco. De franqueado está ganando Taller 1 por 0. Ya vamos a tener información de los otros terrenos de juego en cualquier momento. Ahí viene la salida para el elenco Formoseño. Viene la pelota hacia atrás para la Costa, La tiene el arquero. La tiene Acosta. La están abriendo. Va para Mati Rima. Lo sale a presionar. No tiene devolución con su arquero. Se le fue a Mati Rima por el lateral. No, Hay salida. No era Mati Rima. Era el que saca el número 3, Cristian Pérez. Betancur. Va a reposición con las manos para Talleres. La mete al área para Santi Martínez. Le quedó corte. Está el gol. Tapó el arquero a Costa Tapó el arquero a Costa y los errores defensivos franqueados. Lo siguen complicando. Casi, casi lo aprovecha Santi Martínez. El error de la defensa y se viene otra vez Talleres. Ahí viene con la pelota Betancur, se lo van a robar. Se viene franqueado de contra. Se viene con la pelota Cristian Pérez. Lo marcan dos. Rebotaba la pelota en el mendocino. Pérez la tira por el lateral. Reposición, hay reposición para Talleres que gana 1 por 0. Ya vamos a tener novedades de lo que está pasando en el estadio de Universidad Nacional de Cuyo, donde están los rivales de este grupo que es el, la zona A. Vamos a estar con esas novedades. Cuando la robó el conjunto de o se apuró Federico Pérez en la salida. Hay saque de arco para el matador impreciso por ahora, franqueado, se intenta salir un poco del asedio de Talleres, pero le está costando controlar la pelota, generar juegos, por ahora Talleres controla el juego y también hace rotar muy bien la pelota. Ahí viene Santi Martínez con la redonda, va a limpiar hacia atrás para Lucas Rodríguez, Rodríguez en la base del matador, va para Santi que quiere pues sacar remate se apuró, se lo tiró muy fuerte, la había ganado de juego está para Talleres era clarita porque se venía sola, solo por el costado izquierdo. Rodríguez la hicieron bien, pero se pasó de revoluciones el número 10, por eso le quedó atrás la pelota. De todas maneras, si Talleres se serena, puede llegar al segundo. Viene al costado con el, pelotato, el pelotazo para Galarza, no llegó el tanque. Va para Rodrigo Martínez, más el pelotazo, pero va corto con Betancur. Va saliendo Talleres del fondo. Esta es buena, eh Martínez para Betancur. Y apenas calibren la fuerza de los pases, habrá más novedades aquí en el Aconcagua Arena cuando hay pedido de minuto. Lo pidió la gente de Formosa. Fernando, donde está con el gol en contra de Víctor Verón. 1 por 0 sobre Por ahora, ¿merecido o no hechizo este 1 a 0 parcial para el conjunto mendocino? Merecido porque fue el que salió a buscarlo con más decisión, el que propuso. Eh, jugar en campo rival, franqueados por ahora no le encuentra la vuelta al partido, por eso su técnico ha pedido tiempo muerto para acomodar las piezas, para empezar a, a ver de qué manera frenar el asedio de Talleres es cierto. El gol llegó a través de un error de Verón que puso la piernita tras el centro atrás, pero Talleres ha hecho méritos para ir ganando el partido por 1 a 0. Sí, señor. Podría estar 2 a 0 también, taller arriba. Fede Pérez no ha tenido trabajo, no ha tenido peso ofensivo franqueado. A pesar que intentó con Matías Rima, después puso un pibón más fijo como Adrián Galarza, que se está trabando en una lucha primero con Juan Ibuso y después con Rodrigo Martínez. Por ahora, el refuerzo chaqueño que tiene el elenco formoseño no ha gravitado en el partido. Vamos a ver... Eh... No le, seguí, no le seguí lo de Gonzalo Beiro. Se está tomando la mano, pero está entrando en calor. Gonzalito está parado, parece que está todo bien, Chizo. Sí, eh, lo veía recién hacer movimientos precompetitivos nuevamente, a pesar del de, eh, dolor en una de sus muñecas. Así que yo creo que va a poder estar para continuar el partido. De todas maneras, estaremos observándolo. Ahí viene la pelota, la está metiendo para Galarza. La tiene el tanque. Va jugando la pelota hacia atrás para Paz. La tiene paz, se le va por el lateral y salida. Y salida para Talleres. Cuando tenemos resultado. La reserva le está ganando a San Rafael, la tenis San Rafael. 5 por 3. Esto en el ribosque Maipú. Se viene Lucas Rodríguez y este es buena pegarle. Lucas está, 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 está. Tirota por, el arquero. Está por el arquero. A por arquero Acosta. Pero ha ganado bien dos veces. Hacia afuera Lucas Rodríguez. Lleva tres remates, uno en el palo, uno afuera y este que tapó el arquero. Así es, ha entrado bien el número 10. Rodríguez, el Talleres le ha cambiado la cara, le ha faltado el gol. Por ahora el, 3, el Teltos ha tenido mala suerte, pero Talleres busca ponerse dos goles arriba. En el Riboski resultado parcial, no dicen. Resultado parcial, la reserva le está ganando. 5 a 3 a Tenis Club San Rafael. Quedan 7 minutos para el final de ese partido. Ahí va a venir el lanzamiento para elenco de Talleres que va saliendo del fondo. La tiene Betancourt, la hizo muy bien y se escapa Betancourt y se bota al fondo. Segundo palo. La cortó justito. Cuando entraba Lucas Rodríguez. Ahí viene con la pelota ahora paz. La está metiendo para galarse el tanque y la rebota y rebotó en él finalmente. Se atropellaron. Por ahora Talleres lo mantiene lejos de su área, el elenco formoseño. Hace rato que juega lejos del arco que es fiel de Federico Pérez. Es bueno el trabajo también de Betancur por el costado izquierdo. Manejando la pelota. Talleres controla el juego y en cualquier momento puede llegar al segundo. Se viene Lucas Rodríguez, salió justo el arquero. Está ganando bastante Lucas Rodríguez por el sector derecho. Ojo que quedó sentido a costa, ¿eh? Quedó sentido a costa. Chocó con Rodríguez, se vienen unos cambios. De paso en el elenco formoseño. Se fue a ganar, sale la cancha. Llamó... Ingresó Héctor Agüero con la número 7 en el conjunto de franqueados. Entró el experimentado Héctor Agüero. Ha quedado sentido a costa, lo fue a ver Lucas Rodríguez. En el Vicente Polimeni está ganando Sarmiento de Buenos Aires. 2 por 0 en el segundo tiempo sobre Enfi de Santa Cruz. Son los resultados parciales que vamos teniendo. Bien, todo el futsal en las distintas canchas. Cuando vemos que Acosta se va recuperando de a poquito, aquí Talleres lo gana bien. Ah, Tenido situaciones como para marcar el segundo gol, pero se ha topado con una costa que hasta ahora ha estado fino para evitar que este partido sea más cuesta arriba para el conjunto de franqueado. Ahí viene con la pelota Lucas Rodríguez, se la tiran por el lateral, reposición con las manos por el elenco. Mendocino, lo va a hacer Lucas Rodríguez, va a ir al segundo palo, al primero, segundo palo sale el arquero. lo grita a se queda con la redonda, sale cortito. Va saliendo por el sector derecho, que bien que lo hizo. Acá puede estar el empate, se viene franqueado, tiró Fedeper. Fedeper, seguridad pura. Y viene la contra ahora con Betancourt. La pierde rápido Betancourt, no pudo hacer control. Le queda Costa. a Costa. Acosta lo juega cortito con Franco Ramón. La robó y está para el gol taller y Ahí está. Tapó nuevamente a Costa. Viene a Costa, va para el medio. Bravo. Se va la pelota por el lateral. Bueno, la gente se enoja por el tiempo ya. No sé cuántos minutos parado el reloj. Se va la pelota por el lateral. Le queda la pelota ahora. Le queda la pelota Franco Pa. Estuvo unos 30 segunditos colgado el cronometrista. Sí, a ver, un... por eso el reclamo de los hinchas de talleres y también del banco de suplentes de franqueados. Ahora una dura falta contra el número 10 Rodríguez. Bueno, va a tener que ser amonestado. ¿eh? Tienen que sacar las tarjetas, sí o sí. Le perdonó la vida en esta. Los puso de costado. Le entró mal de costado. Cristian Pérez fue de la tarjeta amarilla. Bueno, los árbitros han decidido llevarlo sin tarjeta al partido. Presente. Por ahora han sido bastante permitidos los árbitros de Comodoro Rivadavia porque esta jugada también pedía tarjeta, pero por ahora los árbitros... Dejan jugar cuando hay un problema con el reloj, por eso se acercaron ambos árbitros a dialogar con la mesa de control. Bueno, están hablando con el cronometrista, le aconsejan tener un poquito más de, de concentración. Bien, sí, se, que se, se también. la partidos. gente franqueados por estos segundos que no corrió el reloj, por eso eh, ahora el reclamo. A ver, al equipo de franjeados le, le sirve porque son segundos para poder llegar al empate. Es cierto, falta muchísimo en este partido, pero ahora ha molestado Perico Pérez. Se sí, le pusieron amarilla por el reclamo de la parcialidad de talleres. Algo leve. No, sí. igual estaban hablando de que estaba frenado el... el cronómetro, alguien alguien ¿no? le tenía que avisar al cronometrista, ¿no? No, no fue, a ver, un reclamo eh, excedido. Fue el pedido de que volviera a ah, correr el reloj, nomás, la verdad. Si en tuviéramos esta... el número de celular, le mandábamos un mensaje y le decíamos, loco, largal. ¿Cómo quieren que lo avisen? A ver, dejó pasar dos amarillas por infracciones. Sí, una cosa de fue... loco, sí, sí. Pero. Ahí habla con Fede, ojalá no se le vaya el partido de las manos a los árbitros. Vino el disparo, ahí pitó el otro árbitro y el otro estaba conversando con Fede Pérez dentro de la cancha. Desconcentrado también los muchachos, hay salida desde el arco. Ahí viene con la salida, no salió del área, sí señor. Falta técnica y lateral para Andrés Talleres. Ahí lo va a hacer Tomás Va Al segundo palo, la saca de cabeza, la tira por el fondo. Josué Ábalos. Ahí viene con la pelota Veiro. Va la pelota hacia atrás para Sibeli. Chizo en este estadio. Con tanto espacio y tan poca gente que hay. No quiero saber lo que va a hacer en Don Orione, por ejemplo. Cuando se juega Estadio Lleno y griten. Van a gritar la gente. Cuando griten en talleres, cuando griten no sí, en Polimeni. Eh, a ver, por ser la primer jornada, la gente... Se va acercando de a poquito a ver el mejor futsal del país, pero yo creo que en las otras jornadas, sobre todo cuando jueguen los equipos locales, vamos a tener mayor marco. Seguro. Estoy hablando que griten algo, coherente, respetuoso también. Cuando vino el disparo, jugador formoseño y salvo Pérez. Viene la pelota al área. La metieron puede estar en el empate. El remate. Lo enganchaba alto. No alcanzó a direccionarlo Héctor Agüero. Cuando no le gustó para nada a Pablo Stalinger. ¿Cómo estaba Talleres? Pidió minuto el alemán. Hay saque de arco para el matador que gana 1 por 0 sobre 12 en la primera parte. Pidió minuto Talleres porque se le venía el conculto de franqueado Buena jugada de Agüero ahí con la volea. Se quedaron dormidos los defensores, en especial... Juan Ibucho, por eso el técnico ahora pide minutos para acomodar algunas piezas. Lo gana Talleres, pero ha empezado a jugar un poquito mejor el conjunto de franqueados para ir en busca del empate. Tenemos amonestados. Amonestado en Talleres fue de Pérez, ¿no? El único amonestado. Del Así es, amonestado por el reclamo de la gente, por eso fue amonestado Fede, por ser el capitán del el conjunto de Talleres. Recordemos que no se puede protestar porque si no los árbitros pueden amonestar al capitán. Me llamó la atención que ni siquiera lo advirtió. Directamente tarjeta amarilla para el capitán de Talleres. Sí, señor, y veníamos de dos jugadas. Los que eran para Amarilla y zafaron los infractores y después por una protesta que no fue ni de Pérez, si fue Pérez si hubiera sido Pérez, al menos quien le protesta al árbitro, bueno, problema de Pérez, pero vino afuera, encima problema. Sí, a ver, y no fue un reclamo por infracción ni nada, sino para que volviera a, a ponerse bien el cronómetro porque no estaba corriendo, pero bueno, los árbitros interpretaron que fue de medido el reclamo. Ahí vamos a ver el arco está Talleres cuando mandan Saludo de Formosa. Ricardo Cabrera, guante franjeado. Saludo muy grande para toda la gente de Formosa. José se viene Sibeli. Se metió entre dos, Sibeli, Sibeli, Sibeli. Está quedando Beiro. Ahí está Beiro en cancha, por suerte, Hechizo. Ahí viene Férez, Pérez, ve al pelotazo largo, lo cortaron. Y se viene Matías arriba de contra. La trae Mati, se la robó bien de atrás. Román Zúñiga. Patas largas, tanto Zúñiga como Juan y se le estirpó la pelota. Así es, pero el conjunto de franqueado ha empezado a tomar un poco más el control de la pelota, a jugar un poco más lejos de Acosta. Ahora se hace entretenido el partido. Ahí va girando con la pelota, la está trayendo, quiere sacar el remate a se la tiran por el lateral. Hay salida para franqueado, saludo grande para Luca Miller, vamos Matías Rima, dice. Para Facundo Fernández, vamos franqueado, vamos Formosa. Se va la plata por el fondo. Ahí saque arco para Talleres que gana 1 por 0. Ahí saludo para John Sue. El jugador. Vamos talleres, dice Agustina Tejada. Vamos franqueado. Hernán Casco. Sigue sí, la gente formosa el partido. Muchísima gente en su vida a la transmisión de YouTube. De Fefuza Mendoza viene el disparo de Sibeli. Pegó la pelota en Sibeli antes de salir. Hay salido ahora para el conjunto. Para el elenco. De franqueado, un saludo grande para Patricia Sosa. La mamá de Mati, de Mati Rima, abrazo enorme para usted. Ahí viene con la pelota, viene justo Mati Rima, enganchó, se la tira fuera a Sibel y el lateral, el lateral para franqueado, que ya se instaló en el terreno de talleres hace unos minutitos, Chiso. Sí, le ha quitado la pelota al conculto matador, la controla, pero por ahora sin sí, tener situaciones claras. Hubo falta de Román Zúñiga. Lo tenía tomado. Y ahora a ver Amarilla para que Pablito Vega está filoso con la Amarilla. Amonestado por el banco de suplente. Por la protesta del banco de suplente. Amonestado en Bravo. Franco Paz, el capitán. Pero cuando... Otro que está amonestado por eh, la protesta desde afuera del campo. Esta vez por eh, la protesta del banco de suplente de franqueado Bueno. Hay tiro libre, tiro libre para franjeado, aquí tiene la chance, franqueado. Saludos para Richard Vargas, desde Comodoro, abrazo grande para Brusa, dice, bueno, abrazo grande para usted también. Isidoro Gómez con franjeado, Matías Rodríguez, profe, que gran profe. Saludos, Mati. Mati Encina, vamos. Metan a Facu, dice. Lisa Mesa, vamos, franjeado, vamos, sobrino. Lucas Ariero, no se escucha, dice Lucas, sí, sí, se escucha, lo estoy monitoreando, y sale de 10, sube el volumen, Usted, viene el disparo, pegó en el palo, el disparo de Agüero, se salvó, se salvó taller y franqueado, franqueado está a la puerta del empate, Chiso Pérez. Otra vez, Agüero, esta vez el palo, le dijo que no, pero está mejor franqueado... Eh. Controla la pelota, no puede tenerle el conjunto matador. Se viene con la pelota, vía agüero, se la robaron, le queda rebote, le está quedando para Paz, Paz está jugando para atrás, le está dejando cortita para Ávalo, viene con Paz, Mati Rima, la tiene Matías, mano a mano con Aveiro, la mete profunda, sale Román Zúñiga, la tira con una de cadrate por el lateral, hay salida para Frangiado, que parece haberse despertado aquí en Mendoza. Así es, y controla la pelota. El eh, hace circular ha tenido situaciones como para empatar el partido, pero por ahora, solamente por ahora, Talleres lo sigue ganando 1-0. Ahí venir el lateral. Lo va a ser Matir Rima, el hijo del viento, el campeón del mundo. Va la pelota hacia atrás. Está jugando ahora para Ávalo, lo tiene el número 10, va para Matías Rima. Este viene con Juan Román Acosta. Levanta la cabeza el arquero. Restan 6 minutos, está ganando Talleres 1 por 0 en la primera parte. Ahí viene con la pelota ahora, Paz, lo presionan, se va a larga, no llegó Ávalo y le queda las manos seguras Federico Pérez. Juan y Buzo, lo tiene Juan y va con Fede Pérez, pero pelotazo largo. Lo va a sacar de cabeza, como, está como cortado Talleres como que se ha quedado sin juego y le está costando costando generar buenas situaciones para llegar al arco formoseño. Yo creo que en cualquier momento se va a vol eh, volver a venir a la cancha Rodríguez que fue el que le dio eh, juego también Metancur pero por ahora eh, no los pone en el campo de juego nuevamente el técnico matador. Ahí viene Buso, a Juan y con Matías Rima. Pedían no Piso, le dice que se levante, va la pelota del área. Bueno, mirá la protesta, mirá lo que son las cosas, ¿no? La protesta del banco suplente de Talleres. Recién al jugador de Formosa le sacaron la amarilla por la protesta de su banco. Y esta fue más de medida. Y esta eh. fue mucho más de medida, decir que le pudo haber sacado la segunda amarilla a Fede Pérez. Cuando se viene con la pelota, ahora caía, le queda rebote, sacó remate, cayó a costa. ahí lateral para quien. Esta fue clara para Talleres. Ahí el saque de defensivo para frangiado. Gana el Mendocino 1 por 0. Fíjate vos cómo Acosta juega eh, lejos de su arco. Eh, trata de cortar todo a las embestidas de Talleres. Hasta ahora lo mejorcito que ha mostrado el equipo formoseño. Ahí se viene con la pelota Franjeado. La tiene Matías Rima. Va dejando la cortita, está pidiendo hacia atrás el arquero Formoseño, no se la da, la tiene la pelota Pérez, 15 segundos. Segundo pase el cobraron, segundo pase con el arquero y lateral para Talleres. Cuando es final la reserva de Santa Cruz la ha ganado a Tennis Club de San Rafael, 6 por 3. Este partido se estaba jugando en el mundialista del Juan Domingo Riboski. Ahí viene con la pelota, va hacia atrás para Fede Pérez. La tiene Federico, entró Facu en talleres con la número 8. Ahí viene Pérez, la juega para Santi. Qué pelota había metido Santi Martínez. El cruce Salvador de Ávalos. y no estaba el segundo. Así es, buen cruce de Ávalos cuando Santi intentaba buscar a su compañero Sibeli. Por ahora talleres. Intenta buscar los caminos para llegar al segundo tanto, pero ahora se ha hecho más de ida y vuelta el partido con un franqueado que busca el empate. Ahí viene la contra para el conjunto pronoseño. Se sí, viene por el lateral. Ahí viene con la pelota Pérez. La tiene Cristian. Levanta la cabeza. Está abriendo por el sector derecho. Lo está jugando para Marcel y Fran. Y Fran viene con Pérez. Pérez está jugando hacia atrás para su arquero Acosta. El pelotazo largo. A nadie. Hay salida, salida preconjunto de franjeado, que recién con el otro cuarteto lo inquietó más a Talleres. Ahora parece empezarse a desconectar el conjunto formoseño. Sí, a ver, yo veo que las rotaciones muchas veces no lo, lo favorece del todo al conjunto formoseño, lo favorece más a Talleres que a la hora de rotar como que tiene mayor recambio. Ahí viene el pelotazo largo, la saque de cabeza fue acutejada en el retorno. En defensa, va a venir el lanzamiento lateral. Ya lo hace con las manos Matías Rima. Cortita la está jugando para Marcelo y Fran Rima, la tiene Ifram, hacia atrás para su arquero Acosta. La abre todo por sector derecho. Salió muy bien franjeado en esta, pero Santi Martínez se cruce, la tira por el lateral y corta con la salida del conjunto Formoseño. Ahí viene la pelota cortita, sacó mal, sí señor. Terminó sacando hacia abajo la soltó. Nada detrás de la nuca. Fue de la frente para abajo el lateral, por eso va a reponer el taller y quiero ganar 1 por 0 con el gol de Víctor Verón en contra. 3.22 le queda a la primera parte. Gana el matador sobrefranjeado aquí en el debut de los equipos mendocinos formoseño en esta división de honor 2023. Fede Pérez se va la pelota por el fondo y saque de arco. Un conjunto de franqueados que ahora ha bajado la intensidad también en los últimos minutos. Empieza a sentir el, el cansancio. Veremos si tiene resto físico antes de que termine esta primera parte. Talleres para aumentar la, el marcador. Por ahora lo gana 1 a 0. Lo controla, pero le está faltando juego para llegar al segundo. Va saliendo franqueado del fondo. Viene la pelota central para Costa. Con aquel gol tempranero. En contra de Víctor Verón. Que desviaba el remate de Lucas Rodríguez. Está ganando Taller 1 por 0. Cuando aparecía falta Sibeli. Sibeli. Sibeli se lo llevó puesto a Matías Rima. Y suena la alarma en el matador. Quinta falta acumulada. No, la cuarta. La cuarta para ah, bien, bien. Estaba con cuatro el conculto de franqueados. Ahora también cuatro para Andes Talleres. Ah, me dejé llevar por el tablero. Pues... Talleres en el tablero estaba el visitante, hechizo. Por eso creía que era la quinta. Ahí viene el pelotazo largo. La espera en el fondo de la cancha. Que bien la metieron, se pasaron largo. Tiene la contra Talleres. le queda tejada, la sacaron Juaribuso. No quiso meter el pie. Vino el disparo, fue de Pérez. Queda tajada. Queda tajada y ahora lo tiene Talleres de ida y vuelta. Viene Sibeli, 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 Sibeli. Le dio ventaja. Le está quedando la pelota, la perdió tejada. y piso. Piso. Toda la otra, el primer amonestado del partido, Facundo Tejada. Y ahora sí, Chiso Robles nos dice si sí es la quinta de Talleres. Ahora sí es la quinta de Talleres, pero antes había una infracción contra Tejada. El árbitro dejó seguir porque había ventaja para el conjunto matador. Después recuperó, franqueados, la falta contra el número 5, hablamos de Fran Por eso amonestado... Dejada en el conjunto de talleres tendrá que cuidarse. Es cierto que queda poco tiempo, 2 minutos con 17 segundos, pero entró en zona de penalización el conjunto matador. Sí, señor. Y 2-17, 2-10, 2-9, 2-8. Es una eternidad para el fútbol de salón. a viene con la pelota costa. ¿Va a venir el pelotazo largo? No, juega cortito, va para Ávalos. Ávalos se juega la personal y perdió, la robó Zúñiga. Zúñiga, de lo sencillo. Uh, levantó el codo, Zúñiga. Se va a ir con azul directa y sexta falta. Mirá la tontería Zúñiga, ¿eh? mirá lo, lo que hizo, que hizo Zúñiga. Zúñiga. La verdad, inentendible porque estaba lejos de su arco, porque no había necesidad alguna, se estaba por ir por el costado de la pelota, levantó el codito, cometió la infracción, se gana la tarjeta azul directa mirá. y encima tendrá... Eh, tiro libre, castigo el conjunto Mirá, de Mira, tengo la duda, empate. me parece que estaba la pelota afuera cuando le pegó el codazo. ¿eh? Parece que va a lateral y va a zafar falta ayer. Lo que sí me pareció muy injusto, le volvieron a mostrar la amarilla al capitán de franjeados. No, no la cobró la falta, estaba afuera. Estaba la pelota afuera, zafó de todo lo mal que hizo Zúñiga. Lo único que positivo fue que la pelota estaba afuera. Qué malo de Zúñiga, qué irresponsabilidad sí, a ver, enorme el 17. Zúñiga se va expulsado con Azul, ya no podrá ingresar al campo de juego nuevamente. Lo que sí, tendrán que corregir las faltas porque no, no llegó a la secta el conjunto de talleres. Se salvó de milagro, ¿eh? por cuestión de centímetros nomás. Sí, 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 si había bar. Estarían los árbitros revisando acá todavía qué pasó. Bueno, ya te cuento que hay otro amonestado más. Hay una azul directa que para Zúñiga. Amonestado Fede Pérez en Talleres y también Tejada. Mientras que en el lado de conjunto de franjeado, amonestado. Quien trae la pelota infran por la protesta del banco? De franjeado por el codazo de Zúñiga. Cuénteme, amigo, ¿cómo hace el banco de franqueados para no protestar semejante codazo? Sí, no, y recordemos que también fue amonestado Paz anteriormente, también por protesta del banco de suplente del conjunto de franqueados, que, a ver, sobre todo en la segunda, creo que protestaban con razón los jugadores de franquicia no, pero... allá de que el árbitro interpretó que la pelota ya estaba afuera pero es lógico, amonestar a los bancos suplentes es ilógico tener a todos amonestados, los... el que se ponga la cinta de capitán cada vez que se levanta uno del banco que se lo va a echar, no es así tenés sí, en el ha banco... tenido poca muñeca eh, el árbitro del partido a la hora de las protestas para ellos de pero aparte tenés 10 en el banco Tenés para elegir 10 suplentes en el banco. Dejarlo tranquilo, Capitán. Ahí se viene con la pelota el conjunto de franjeado. Caía Matías Rimas. Se tiraba buscando la sexta falta. Queda el rebote. Último minuto. Viene tejada. Segundo palo. Y está. Y lo sacaron. La sacaron y se viene la contra. Se viene Matías Rimas. Puede estar el empate, se mete en el área, tiró. Tremendo lo Federico Pérez. Tremendo lo fue Pérez. ¡Qué pedazo atajada! bien Acosta, tapó. Por arriba está el gol. Desviado. Tremendo lo Fede Pérez. Lo que acaba de sacar Federico Pérez. Se gritó como un gol por parte de los hinchas de talleres. Porque créame que estaba el empate. Puro reflejo, eh puro reflejo Tremendo. de Fede Pérez. Para evitar el empate se levanta el público local. Por Fede. Seguimos 1 a 0. Sigue ganando Talleres. Lo merecía. Se viene, de viene de se meta. viene, se viene para el gol. Se viene, se viene. Lo tocan, lo tocaron. Se va de la cancha. Ifrán, eh, segunda amarilla por Ifrán. Está enloquecido el árbitro con la tarjeta. Segunda amarilla para el 5. Ifrán eh, tenía amarilla. Eh. A Ifrán le sacó por la protesta del banco. A Juan y no, Pero Pablo Vega está zarpado con la amarilla. Innecesario lo que está haciendo con la tarjetas el árbitro. A ver, eh, el árbitro sí. ahora no sabe a quién sí, ha sacado, se, sacado, sacó se va a las tarjetas. Ahora sí, lo, sa lo termina sacando pero, con doble. Amarilla y Fran, a María y Fran Qué que Y si me apura el azul directa porque se le iba a Rodríguez. ¿eh? Sí, pero lo de Fran también es injusto. Vio la amarilla por la protesta del codazo que le pegaron a jugador Formoseño y ahora se va por esta. Es una cosa, de loco, que no lo han manejado bien Pablo Vega, sobre todo, porque ha aquí tenido hay un, un y tiempo bastante complicado, Vega, a la hora de tomar decisiones para sacar tarjetas. ¿eh? Lo que ha pitado está bien, el manejo de la parte disciplinaria, no, no me gustó para nada. Quinta falta también para el conjunto Formoseño, Robles. Así es. Cuando quedan 24 segundos con 6 milísimas para que termine el partido, entra también en penalización el conjunto de franqueados. Ahí viene Tejada, le pegó muy mal Tejada. Va para Betancur, la meten para, para la llegada del jugador de Talleres. Ojo que ha quedado sentido Rodríguez, el número 10 de Talleres, fíjate vos, está siendo atendido fuera del campo de juego. Está Fernando Barbero trabajando sobre él. Antes de se vaya el primer tiempo, quiero destacar la, la tajada de Federico Pérez. Demostró por qué es el mejor arquero del futsal argentino. Viene la pelota al área, se termina. Tres segundos, dos segundos. Se va, se va, se va y se fue. No pararon nunca el reloj. Final. Final del primer tiempo. Talleres con el gol de Víctor Verón en contra. Está ganando. Le está ganando al conjunto franqueado 1 por 0. Pablo está Gerardo Blanco. El tiempo con... que ha tenido de todo. ¿eh? Sí, 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 sí. Pablo Stani, que se queda hablando con Pablo Vega con el árbitro, lo trate de tranquilizar. Ya vamos a repasar la Amarilla, que han sido un montón a la vuelta en la segunda parte. Ponchizo Robles, ¿lo gana bien Talleres? ¿O puede ser que se arrimó franqueado un poquito? Lo gana bien Talleres, aunque sobre el final franqueado eh, se arrimó, tuvo situaciones, pero se topó con un gran Federico Pérez, que por ahora... Evita que Franqueado lo empate y se va al descanso Talleres ganando 1-0. Bien, nos vamos a la pausa. Antes le contamos que Jockey le ganó 3 por 1 a los vascos de Posada, que está ganando Talleres 1 por 0 sobre Franqueado, que ya fue victoria de la reserva, 6 por 3 frente al Ténis Club de San Rafael, y que la bomba de corriente le ganó 4 por 1 a velocidad de resistencia de Rosario. Somos FEFUSA Mendoza por el canal de YouTube. Ya volvemos. Gana Talleres sobre Franjeado 1 por 0. Bien, aquí estamos de vuelta en el la Concagua Arena para la segunda parte de Talleres 2. No, Talleres 1. Talleres 1, franjeado 0. Vamos a ver Betancur para el matador. Vamos a repasarlo amonestado antes que arranque la segunda parte. Por el lado de Talleres nos cuenta Chizo Robles. Por el lado de Talleres, Federico Pérez se fue con Azul Sibeli. También está amonestado Facundo Tejada y. Juan Ignacio Busso, por el lado de franqueado, se fue con azul Marcelo y Fran, y está amonestado Franco Paz con la número 6. Sí, señor Zúñiga se fue con el azul en talleres. Sibeli todavía está con vida, ¿eh? eh sí, perdón. Eh, Sibeli con amarilla y se fue justamente Zúñiga con la tarjeta azul, corregimos. Bien, va quedando todo listo, están poniendo el tablero. En 20, en el estadio de Universidad Nacional de Cuyo, por esta zona, por la zona A, está ganando Luis Fuerza. Luis Fuerza está ganando 2 por 1. Partido que le importa a Talleres en este grupo. Luis Fuerza le está ganando al elenco. Ya le cuento a quién está ganando Luis Fuerza. Luis Fuerza está ganando 2 por 1 Sport Boys de Comodoro Rivadavia. Va a mover talleres. Recordemos que clasifican eh, dos por zona, ¿no es así? Dos por zona a los octavos de final. Son ocho grupos. Avanzan dos a los octavos de final de esta división 2023. Bien, cuando se demora el comienzo porque se está terminando de poner... Eh, en condiciones, el tablero, ¿hay algún problema? Hubo problemas en la primera parte cuando estuvo detenido el cronometraje algunos segundos y ahora está costando ponerlo nuevamente en 20. Sí, la verdad que. Ahí están tratando, lo están poniendo, pasa por fútbol, pasa por handball, tenis, le tira todas las opciones al tablero, pero. Todavía ahora no ahora nada, ¿eh? Nada, nada. Mientras los jugadores siguen moviéndose, haciendo eh, movimientos precompetitivos para no enfriarte, veremos qué es lo que propone en este segundo tiempo franqueado, que tendrá que salir a buscar el empate. Veremos si Talleres puede aprovechar los espacios que se le van a ir presentando con el correr de... Los minutos para aumentar el marcador y terminar eh, obteniendo una victoria en el debut. Como bien decía vos Darío, Talleres fue el último equipo mendocino en conseguir esta Liga de Honor. Por allá por el año 2015 después le ha sido esquiva a los equipos mendocinos la Liga. Este año en, en nuestra provincia veremos si puede... Coronarte otra vez un equipo mendocino Cerca tuvimos varios años pero no se logra bochar, el año pasado recordemos que el actual subcampeón argentino es Jockey Club Jockey Club que hoy debutó ganando 3 por 1 eh, vamos a ir repasando resultados que se han dado aquí en este estadio Jockey Club le ganó a los vascos de posada 3 por 1, Talleres le está ganando a Franjeado 1 por 0 con el gol de en contra de Víctor Verón en el estadio Universidad Nacional de Cuyo, la bomba de corriente le ganó velocidad y resistencia 4 por 1. Está ganando Luis Fuerza 2 por 1 sobre Sportboy. El conjunto de Río Grande le gana el de Comodoro. Este partido pertenece al mismo grupo que el de Talleres. En el Polimeni, en el Polimeni, victoria final ya de Sarmiento de Buenos Aires sobre Nuevo Enfi de Santa Cruz. Está por empezar los halcones con Cruz Milagros. Y en el Riboqui ya fue final. La reserva de Caleta Olivia de Santa Cruz le ganó a Tennis Club de San Rafael 6 por 3. Después de este partido vendrá la presentación de Don Orione frente a Atlético Neuquén de Paraná. Y usted lo va a vivir por el canal de FFUSA por YouTube. Como todos los partidos de los mendocinos en el día de hoy. Bueno, seguimos probando con el tablero, Chiso. Por ahora nada. Por ahora nada con el tablero. Vemos que todos miran, lo desenchufaron, lo volvieron a enchufar, pero me parece que está rebelde. Por ahora el tablero electrónico no han podido ponerlo en condiciones para el arranque del segundo tiempo. Bueno, le va a pegar un llamadito ahí ¿eh? que lo larguen con el reloj de mano. Tienen el cronómetro y en algún momento van a, van a mejorar el tablero. Alguno le va a encontrar la vuelta. Pero es una cosa loca. Esté parado el partido teniendo un reloj de mano ahí. Que lo vaya largando con el reloj de mano, muchacho. Esperamos. Esperamos por el comienzo de la segunda parte. Por ahora, Demorado está ganando Taller 1 por 0. Fíjate que se acercan todos a la mesa de control, algunos ya como que empiezan a decir que arranque, como bien de vos, con el reloj de mano. Bueno, ahí raro el reloj de mano de, de Brusadín, que viejo zorro lo trajo, el reloj de mano lo dejó arriba de la mesa. Porque saben que estos tableros lo trae un club, lo presta, lo maneja, un, lo está manejando un árbitro que es Formosa, no lo conoce el tablero. Y pasan estas cosas y bueno... La gente de San Pablo que lo prestó, creo que ya no está el profe de San Pablo, entonces nadie sabe cómo anda. Ahí te el reloj del viejo Grusa para cronometrar la segunda parte. A ver, el que sabe, sabe y el que no. Y he visto, he visto varias de estas. Y si no sabes, hace relator. Así son las cosas. Vamos a ver talleres que ganan una por cero. Vamos, muchachos, vamos, muchachos, se atrasa la jornada. Vamos, muchachos, se atrasa la jornada. Siéntenlo delegado legado al lado para que controle y larguemos, muchachos. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver. Llame al hombre del tablero. Larguen nomás, larguen. Es más, ¿sabes qué? Lo voy a llamar yo al de San Pablo para decirle que se venga. Que se complicó la historia. Vamos, muchachos. Sí, igual va a tener un viajecito, Pero ¿eh? Pero estaba por Con acá. casualidad, si llega para el próximo partido. estaba eh. por acá abajo. Si estaba ahí abajo, no sé se han metido. Está costando, eh. me parece que el reloj de mano va a tener esto, que... Esto es en vivo, mire, Chicho, eh, Chicho de San Pablo. Lo vamos a llamar y lo vamos a pedir para que usted lo va a escuchar en la transmisión. Cuando vamos a largar con el cronómetro nomás, está todo dado y se juega nomás. Ahí va la pelota hacia atrás, va la pelota para Rodrigo Martínez, viene por Fede de Pérez. está Fede de Pérez va a meter el pelotazo largo, le quedó. A Pacho Ramírez se el remate desviado, se fue la pelota sobre el horizontal. Hay saque de arco, saque de arco para franqueado Y salió decidido Talleres como en la primera parte a ser protagonista, a querer eh, imponer condiciones desde el arranque. Buena esta de Aveiro por el costado derecho, le faltó definición. Pero Talleres empieza a querer tomar la iniciativa. Hay salida del arco para el conjunto franjeado ahí viene con la pelota, viene para Ábalos va hacia atrás para el arquero la tiene Acosta, mete la paralela, pegó la pelota y le quedó rebote le quedó a Verón, le está quedando ahora el sector izquierdo, se viene Ábalos, no era Ábalos ahí va saliendo con Verón, ahora sí la tiene Ábalos, la tiene Ábalos, tiró el caño Betancur, pegó en Betancur, se fue afuera ahí salía para el elenco franjeado primero minuto primero minuto, vamos, vamos que arranca el reloj sigamos muchachos, sigamos con el de mano Ahí va a venir el lanzamiento. Viene la pelota hacia atrás para el arquero Costa. La tiene Costa. Juega para Ábalos. Uy, casi, casi lo sorprende. Viene con la pelota Ábalos. Va con su arquero. No, se lo va a jugar Ábalos. Pasó la línea media, no pudo cruzar. el lateral. Ahí lateral por el conjunto. Para el elenco de Talleres. Cortita para Veiro. La tiene Pachorra. Está ganando 1 por cero. Andes Talleres. Los primeros minutos, cuando parece que encontraron la vuelta al reloj. Parece que alguien tenía la fórmula de la coca, maestro. Así es, pero el partido ya está empezado. Ahora se irá a frenar alguno. Eh, yo creo que en el momento que se pida eh, tiempo muerto, van a tratar de ponerlo eh, en, en hora, porque ya lleva algunos minutos de comenzado el complemento. Talleres por ahora es un poquito más, pero. El resultado es corto, tan solo de un gol. Sí, señores, viene Betancur. Va la pelota hacia atrás, para Fede Pérez, a las manos del arquero. La tiene Fede Pérez. ¿Ya? ya se irá a poner a la par el tablero con el reloj de mano, que hace tranquilo, Chizo. Vamos a tener todo como corresponde. Ahí viene con la pelota Rodrigo Martínez. Va para Fede Pérez, segundo pase. Ya le habían hecho otro, por eso. Segundo pase y laterales, falta técnica, repone Matías Rima para franqueado. No se percató de esto Federico, por eso volvió a tocar la pelota. Falta técnica y salida para el conjunto de franqueados. Mal sacado ahora. Terminó sacando mal el número 9, Matías Rima. Habrá reposición para el conjunto matador. Va saliendo Talleres del fondo. Estamos viviendo los partidos por. Estamos estamos en vivo. Señor, buen día. Nos llama la gente de la organización. Claro, ya lo habíamos acomodado, lo que teníamos que acomodar. 18, parece que va rumbo a los 18. Ahí arrancó el tablero, ahí lo alcanzó. un minuto 30 en la segunda parte. Está ganando taller 1 por 0, está como corresponde todo. Ahí viene con la pelota... Acosta, va para Ávola, la mete por el medio, la Rubí, se viene Pachorra, dale Pachorra, la tiene a Beiro, se, se le abre Betancur, puede estar el gol, tiró Betancur y la sacaron, la sacaron, esta era buena para Talleres, hechizo. La hizo bien Betancur por el costado izquierdo, no lo pudo encontrar después a Martínez, le quedó atrás la pelota, pero sigue buscando Talleres, sigue siendo el que propone, por ahora franqueados. No ha conocido el arco de Federico Pérez en este complemento. Saludos para toda la gente formosa prendida la transmisión. Importantísimo la cantidad de gente que, no, que sigue. Cerca 700 móviles siguiendo el partido. ¿eh? Eso demuestra que tanto Mendoza como Formosa son, son cuna del fútbol de salón. Va la plata a la mano de Arquero Ávalo. Va saliendo con Verón. Víctor Verón que fue quien marcó el gol en contra de en vaya el 1 a 0 que tenemos cuando sale Fede Pérez. Uy, quedó rebote, saque la Martínez, saque la que esquema y tiro de esquina. Pregunto, no termina siendo piso del jugador de talleres porque no había nadie que le disputara la pelota, pero jugó al límite el defensor matador. Acostúmbrase ese hechizo y toda la gente que nos está siguiendo que a este nivel casi ni se cobra el piso. Va a haber jugada que ustedes esos es pisos. Vamos a estar de acuerdo, pero casi ni se pitan. ¿eh? Yo creo que la Confederación en algún momento tendrá que reglamentar que vayan al piso nuevamente, como era en su vieja época. Bien, sin poner en riesgo al rival como. Y a ver, eh, acá no había disputa, por eso eh, me quedó la duda, fue directamente para rechazar sí, la pelota, sí. no había quien esa, se opusiera, por eso no terminó jugada, jugando el árbitro. Esa jugada con la mano en el corazón. En la cancha del Bolestón, en la calle Mitre, gritaba hasta el de la cantina, Era peso no. Pintado, sí, para sí. Pintado para piso. Pintado para piso, bueno. Hasta mi amigo Maluma a, se lo pide. Cua, acá en Mendoza, en cualquier campo de juego, hubieran pedido piso. bueno Los árbitros consideraron que no, cuando quedó muy sentido Ávaro, que trabó fuertísimo con Fede Pérez y ha sentido rigor el número 10. Estamos viendo las rodillas. Esperemos que no sea nada grave. Aprovecho para mandarle saludos a toda la gente, a toda la gente que se va sumando a la transmisión, a M Vital, a... A Gauto, a Pedro Romero, desde Estados Unidos, siguiendo a franquiado Federico Galloso, vamos Formosa, Agustín Fernández, eh, Fernando Soto, Fabrián Colman, Tomás Rodríguez, Dale Matador, Guillermo López, excelente transmisión, Darío, saludos de Buenos Aires, pero hinchando por el equipo mendocino, abrazo Guille, Pablo, Pablo, Valdés, el chamaquito, siempre listo, Brusa. Brenda Coria, Brusa, te manda saludos. La profe de inglés, el enano ahorro Ah, cuando hicimos el CEN con el enano Ciauro, nos copiábamos en inglés, lo tengo que decir al aire. Salí con promedio 9.50 en inglés, pero no sabía poner ni la fecha en el CEN. Pero bueno, pagaba el panchito y la gaseosa a los compañeros y vamos afando. Eso fue hace poquito, que no se quiera que hace mucho me recibí. Ahí vean la salida por el conjunto de Formosa. Ya estaba viejo el Brusa para los verbos de inglés. Ahí viene con la, la pelota Musianisi. Primero minuto en cancha, el número 19 de Talleres. Viene Sibeli, mirá la franja que agarró, Sibeli. Rebotó la hormiga, recibió un pelotazo. Acc Ojo que quedó sentido producto del pelotazo, ¿eh? Muy accidentado el partido, todo esto... Sí, Chizo. sobre todo el complemento bastante cortado, bastante pierna fuerte. Sin mala intención, pero eh, cortado bastante el partido, ojalá no esté nada lo de Sibeli, que ahí vemos que lo están atendiendo. A la gente nos pregunta por dónde pasan los otros partidos, pues fíjense en la página de la Confederación Argentina, están transmitiendo los partidos, se juegan en el Vicente Polimeni, no sé lo demás, aquí hoy vas, vas a poder ver todos los partidos, si tu equipo juega contra un mendocino, no te despegues del canal de YouTube de FFUSA. Mendoza cuando Sibeli quedó muy sentido afuera el número 13. Así es, quedó sentido Sibeli, tuvo que estar reemplazado en su lugar, ingresa el número 10 Rodríguez. Ojalá no sea nada lo del número 13 matador. Ahí va la pelota para Federico Pérez, la tiene Fede, la juega para el pivoteo. Va girando, que bien, que lo hizo Paco Gómez, pero se la robaron. Ya viene Matías Rima, se viene el hijo del viento, va jugando la pelota hacia atrás, va subiendo la pelota franqueada, pero fue malo el pase. Fue malo el pase de Paz, no llegaba Pérez, ahí lateral, ahí lateral para el elenco. sino que gana 1 por 0. Saludo para Cristian Pereira, donde se puede ver el partido de Plastimino, no sé, amigo. Esperamos a Mucianici, ya está Musianici en casa. Saludo. Para Facundo Benítez que está siguiendo la transmisión. La, la mete Lucas Rodríguez. Esta es buena. Dos contra uno. Nace el segundo. Ahí está. Buchaniza tapó el arquero. Tapó el arquero, tapó el arquero, tapó el arquero. Ahí lateral para franqueado. Buena tapada de Acosta. Había quedado mal parado el conjunto de franqueados. Lo tuvo Talleres, pero Acosta ha estado firme a lo largo de todo el partido, salvo esa jugada. Inoportuna donde terminó convirtiendo en contra Verón. Ha sido bueno el trabajo del uno de franjeado. Hay salida lateral. Sí, señor. Acosta. La única que no pudo sacar el arquero Acosta fue la que metió en su propio arco su compañero. Sí, yo Víctor creo que Verón. porque nunca se lo esperó, ¿eh? Sí, señor. Cuando Acosta cerró el primer palo, por el segundo entraban y Verón la quiso sacar y la metió en su arco. Ahí viene el esto, Pasó en la primera parte cuando llevábamos tres minutos. Ahora estamos en el complemento rumbo a los cuatro. Ahí viene con la pelota Lucas Rodríguez. La tira el corcho. La metió muy bien para Buso. De primera pegada. Ahora Facu tiró. tapó Acosta. Si se la daba de primera. Facu Gómez, si se la devolvía de primera, estaba el segundo talleres. Para mí Gómez se la tenía que devolver a Rodríguez que había ido a buscar la pared, la habían hecho bárbaro. Los jugadores de talleres, pero no pudo controlarla bien Facundo, por eso le dio tiempo a la reacción de Acosta. Tuvo el segundo talleres, está un poco mejor, pero está fallando en el último toque para llegar al segundo. Va saliendo del fondo el conjunto de Mendoza, Andes Talleres. Viene la pelota para Fede Pérez. Levanta la cabeza, se la pide. Bueno, el disparo de Fede le pegó larguísimo. Le embocó en el arco de atrás, donde está el portón abierto. Ahí lo metió Fede Pérez. Va a salir franjeado el fondo. Viene la pelota para Franco para Levanta la cabeza el número 6. Uno lo ha amonestado, que le queda en cancha el conjunto franjeado. Viene Lucas Rodríguez, va a sacar el remate. Le quedó Juan Ibuso, para qué la levantó. Contame para qué la levantó si con esa con ese calzado 46 era para un puntazo, chiso Es más, si me apurabas, Darío, yo la dejaba pasar para Facundo Gómez que estaba solo. El disparo tiró, gol. Gol, ¡Gol de talleres. Gol de talleres. Se complicó solo, franqueado en la salida. Lo aprovechó Lucas Rodríguez. Disparo seco al segundo palo. Ahora no pudo acosta. Y otra vez en el comienzo del complemento, como lo he dicho en la primera parte. El matador le pega franqueado. Lucas Rodríguez. Talleres 2. El de Formosa 0. Lo estaba buscando Talleres. Se equivocó en la salida. Franqueados. Aprovechó. Lucas Rodríguez para marcar el segundo para poner aún más justicia en el marcador porque Talleres tira más y ahora lo gana 2 a 0. Ahí el lateral para Talleres. Cuando crecía un poquito Franqueado le pegó justo. Le pegó justo la piña a Talleres, lo dejó por ahora confundido El elenco de franjeado, Va la pelota por el lateral, no llega mucha iniciativa el lateral para el elenco, para el elenco de franqueado con goles de Víctor Verón en contra en la primera parte y de Lucas Rodríguez, Taller le está ganando sobre 5 minutos 30 de complemento a franqueado cuando le corraron falta a Musianici hay tiro libre para franqueado hay que prestarle atención a la cantidad de faltas de talleres. Lleva una. En seis minutos mejoró el promedio, Chizo. Sí, a ver, en el segundo tiempo era cada minuto y medio. Ahora estuvo seis minutos para eh, hacer la primera, pero eh, no debe cometer tantas infracciones. Por ahora, más allá de que el segundo tiempo había arrancado cortado en la primera falta del. Ahí viene el pelota para Juan Ibucio, la metió al... al medio del área. Le tuvo que... Ser un poquito egoísta Juan Ibuso, me parece meterle el puntazo, la tiró por el medio. Para mí Mucianici nunca pensó que iba a jugar la pared, por eso no fue a buscarla por el centro, si no estaba el tercero del conjunto de Talleres. Está aturdido, franqueado, por eso pide tiempo muerto su entrenador para acomodar las piezas, porque cuando intentó salir, cuando intentó ponerse en partido. Talleres eh, presionó alto, produjo el error y el segundo tanto de Lucas Rodríguez que le da mayor tranquilidad a Talleres que lo gana por 2 a 0. Y en este grupo, en el Estadio Universidad Nacional de Cuyo, hubo goles. Lo empató Sportboy frente a Luis Fuerza, 2 por 2, pero el eléctrico de Río Grande despertó y ahora está arriba 4 a 2. Con este resultado, en el, la zona A mandan Talleres. Con dos unidades, el elenco Luis Fuerza también tiene dos y 100 puntos está quedando franjeado, que está cayendo. Y Sport Boy de Comodoro Río de Arabia, cierran sin unidades. Bien, por ahora Talleres compartiendo la primera colocación, falta mucho. Recién arranca esta liga de honor, pero los mendocinos están pisando fuerte. Eh, en el debut ya debutó con victoria Jockey, ahora lo está haciendo Talleres. Veremos después cómo sigue la jornada para los mendocinos. Y cómo están las cosas en este grupo, mañana resultados parciales, estamos hablando. Habrá choque entre los dos que van perdiendo. Mañana 17.45, franjeado con Sport Boy en el Vicente Polimeni y Andes Talleres ya jugando de local. En su estadio con Luis Fuerza. Partidazo mañana. Si siguen los dos ganando y llegan como puntero a la segunda jornada. Lindo partido, ¿eh? el de Talleres en el día de mañana. Por lo menos en esta previa. Todavía falta que termine aquí la historia. También eh, en el otro estadio. Pero dos equipos que se perfilan. Hay salida. Buen disparo, C ¿eh? Casi lo tiene eh, eh, el número 19, Mucianicis. Sacó la defensa. Está mejor Talleres. En cualquier momento puede llegar el tercero. Es el momento para el matador de sacar una ventaja que sería muy importante en el partido. Y no sé si remontable, así como viene la, la tarde, ¿eh? Un saludo grande para el gringo Darío Tonuti. Abrazo enorme, gringo. Abrazo enorme. Y a seguirle metiendo para adelante, papá. Hay salida del lateral. Salida del lateral para el elenco. elenco de Talleres, que lo gana 2 por 0. Está ganando en el otro estadio. Luis Fuerza. Partido que va por este grupo. Con este resultado mañana. Tanto franjeado como Sport Boy de Comodoro, que están perdiendo. Están obligados, obligados a, ganar? a ganar. Están obligados a ganar. Si llegan a empatar, se si inmolan los dos. Así que bueno, hay que ver, hay que ver qué pasa. Pero acá todavía falta mucho, por eso se viene franjeado con todo. Quedan 13-20. 13-20 le quedan al complemento. Con gol en contra de Víctor Verón en el primer tiempo y de Lucas Rodríguez en el complemento. Talleres 2, franjeado 0. Saludo grande para Gastón Coronel. También para Mati Encina. Ahí viene la salida. Ahí está también Noguera viendo el partido. Abrazo grande para ustedes. Para toda la gente de Formosa siguiendo el partido. 724 móviles. En algún momento pisamos casi los 800. Está ganando Talleres 2 por 0. Después no se mueva. Se viene Don Orione. Ya le cuento con quién. Se viene Don Orione en el debut. Se viene Don Orione frente. Al elenco. Cuando viene la pelota es buena para Matías Rima. Salía Fede Pérez, parecía que se la iba a tirar por el arriba, pero no llegaba. Se viene Don Oriones frente a Atlético, no de para nada. Usted lo va a seguir por el canal de YouTube de Mendoza. Se viene Fede Pérez con la pelota, se la pide Facu Gómez. Ahí está, se escapó Facu, está por el gol. Viene, 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 está por el arquero, está por tapó, tapó, Y si no fuera por Acosta. Hace rato me parece que ya lo hubiera liquidado el matador. A ver, eh, quiso definirle por abajo, pero yo creo que había salido lejos. Sacó era por arriba en esta jugada. Se los perdió Facundo Gómez, pero Talleres empieza a encontrar espacio porque a Franqueado no le queda otra que ir en busca del descuento. Ahí lateral para Franqueado. Llegando a los ocho minutos del complemento, cuando se vino el tanque, busca peso en el área. Por eso está en el campo, está Adrián Galarza. El tanque chaqueño, ahí viene con la salida conjunto de Formosa, que bien lo hizo, vino el disparo, viene el rebote, Galarza de taco, tapó Fede Pérez, Fede Pérez. Ya me acordé cuando elijamos la figura del partido, de poner los dos a Por ahora, una muralla, Federico Pérez ha evitado en todo momento que vulneren en su valla, por ahora es bueno el trabajo del uno matador. Ahí lo trae Cristian Pérez, ante la marca del conjunto de talleres, viene para el remate Matías Rivas, y voló fue Pérez, y déjelo volar, este árbitro habría cobrado, este cobró córner, este cobró córner. Van a haber cuatro modificaciones, ¿eh? rotó... A los cuatro del técnico matador, por esto se demoraban las modificaciones. Buena tapada nuevamente, F. Ahí viene la salida, la saca de cabeza Santi Martínez. Una cancha imponente que come mucha pierna, Chizzo, eh Por eso oxigenan a cada rato. Sí, hay ambos que pensar plantín. en lo que te viene también. ¿eh? Sí, señor. Va vale, la pelota al área, la saca fue acutejada de cabeza, le quedaba a Sibeli, se frenó la hormiga. La va a quedar la pelota hacia atrás para Víctor Verón, el capitán lo juega para Matías Rima. Viene el Comodorense, lo tiene el hijo del viento. Perdió Galarza ante la marca del gringo. Diego buzo y salida para franqueado Ahí viene con la pelota Matías Rima. Están jugando para Víctor Verón. Se equivocaba en la salida. Le queda el rebote. La mete a rima de primera. Va al piso Santi Martínez. A ver, saque arco para Franjeado. Que empieza a subir en el campo de juego, lo pierde 2 por 0, tendrá que ir a buscarlo el de Formosa. A ver, le está faltando compañía rima, eh. es el que intenta llevar juego hacia adelante para el conjunto de franqueados, pero por ahora juega muy solo el número 9 del conjunto formoseño. Sí, señor, cuando viene Galarza, la tiene el tanque, va la pelota hacia atrás, sale los Sibeli. Queda muy tonto si le digo que no hay nadie que rime con Rima. Queda muy tonto. No, por ahora, por ahora no. Por ahora está en los tiernos. Eh. Está solo el, camp el campeón del mundo arriba. Ahora le pusieron la galarza. Más peso, pero más difícil. Rima... Pero es un pivote fijo. Claro. Pues para aguantar y que venga Rima, por ahora no ha podido el número 14. Y Rima se tiene que dar una mano en defensa, ¿puede galarza? Se posiciona muy cerca del área, pero a la hora de volver. A la hora de volver le cuesta. Sí, señor. Como viene Tejada, se va por el lateral. A reponer el conjunto. El elenco de franqueado. Que no pierde 2 por 0 y se empieza a apurar. Ahí va a venir el lanzamiento. No tiene Mati Rima. La abren todas, la están abriendo para. Le está quedando, se complicó. Pérez, cansado. Cansado se lo ve a Cristian Pérez, en cualquier momento se va el tren Formosa. Ahí viene para Mati Rima. Le está quedando el rebote para Sibeli y lo liquea. Y el arquero. Acosta en el camino, metió la pelota en la mano y la pelota se fue sobre el horizontal. Lo está dejando con vida tallero franjeado, Chizo. No sé si la primera tajada no fue con la cara del arquero Acosta. Después lo tuvo eh, eh, Santi Martínez, terminó tocándola puro reflejo el arquero formoseño que ha quedado sentido. Para mí fue la cara. Eh. El primer eh, remate lo terminó sacando con la cara. Ahora va a haber reposición para Talleres que va en busca del tercero. Bien, va a venir el lanzamiento. Hay tiro libre para Ahí va a venir el... la pelota al área. Va el segundo palo Sibeli. Se comió la madre de, de Víctor Verón. Va a reponer. Va a reponer el conjunto de Formosa en una zona durísima. Durísima, con cuatro equipos muy parejos. Luis Fuerza es uno de los candidatos siempre. El elenco de Río. De Río Grande y Sport Boy viniendo de Comodoro, sabemos que va a ser siempre duro. Está ganando Luis Fuerza 4 por 2 sobre Sport Boy. Acá gana Talleres bien, bien cada vez, confirmando lo mejor: 2 por 0. Así es, un Talleres que encontró en los comienzos, tanto de la primera parte como del complemento, los goles. Y ahora controla el juego por ahora Franqueados, no le puede encontrar la vuelta, no se puede encontrar con el descuento y Talleres empieza a hacer tenencia de balón y a jugar con el reloj a favor. Se sí, viene Sibeli, metela al medio, meter al medio hormiga, se demoró mucho Sibeli, si la metía por el medio lo esperaba Gringo Busa. Ahí se viene con la pelota Ávalos ganó Sibeli a los guapos. Le quedó Abuso, pegale Diego, la abrió y se viene a la contra. Tres contra uno, se viene a Galarza, si lo hacen bien, pero se demoró el tanque. Le quedó a Cristian García, está el gol, tiró, ¡gol! ¡Gol! De franjeado, Josué, Josué el de la Biblia, Ávalos Pone ahora franjeado más cerca. Talleres le dejó con vida. Entró por el segundo palo. Josué Ávalos. Talleres 2. Franqueado 1. Y ahora, y ahora quedan 9 minutos. Hay que ver cómo sigue esto. Buena contra del conjunto de franqueados cuando parecía que quedaba en la nada porque eh, Galarza la perdía. Apareció. El número 3 Pérez para llegar por el costado quiero tiró el centro al segundo palo y Josué Ábalos apareció solito para marcar el descuento. Ahora tendremos un final dramático. Queda mucho tiempo todavía. Lo sabe Franqueados y quiere ir en busca del empate. Hay salida por el conjunto de franqueado la pelota al área. La baja el tanque Galarza. se la sacó bien por el costado el gringo buzo. A reposición con la mano para Franjeados que se viene con todo hechizo. Y ahora el que tendría que pedir tiempo muerto es Talleres porque se le viene encima franqueados porque está controlando la pelota y impulsado por el envío anímico, quiere llegar al segundo. Ay, 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 si controlaba Galarza, eh. Sí, controlaba el tanque. Ay, ay, ay para Talleres. Mucho tiempo fuera de Lucas Rodríguez. Del cabeza blanca de Talleres, hechizo. Ha que sido para importante. Para mí ha sido el mejorcito, ¿eh? Sí, señor. Aquí está ganando. Aquí está ganando Talleres 2 por 1. Restan 8. Descontó franjeado. Cuando le queda la pelota, viene al área, viene. Pedían penal, pedían penal, le dicen que no. Pedían piso, le dicen que no. Pedían mano, le dicen que no. A ver, pedían piso, pedían mano. Dentro del área, todas esas cosas podrían haber sido penal, pero. Pero estaba cerquita y él ¿eh? estaba pisando los talones a los jugadores. Viene el disparo de Santi Martínez, se va la pelota por arriba. Ahí salida para franqueado que pierde 2 por 1 frente a Talleres. Fíjate vos que tuvo que salir Josué Ábalos con una molestia, no le gustó nada salir, pero ahí lo están masajeando al autor del descuento del conjunto de Franjeados. Ahí salió el la tira, la tira fuera Matías Rima. Enfranqueado en cancha, bueno, Acosta en el arco que ha sido clave para que todavía esté con vida el conjunto formoseño. Matías Rima, está Pérez, está, está por el gol de ayer, tiró el Gringo uso Tapó justo, le queda la contra, va Cristian Pérez. Voló el pelotazo y ahora Cristian Gómez. Cristian Gómez ha molestado una tontera lo que hizo Gómez, ¿eh? Sí, a ver, porque la pelota ya se había ido afuera. Gómez lo fue a buscar a Sibeli y se gana la tarjeta amarilla que, si me sí, apura, señor. la sacó barata. Sí, ¿eh? sí, porque cuando lo volteó con el empujón, la pelota ya estaba fuera del campo. Había volteado tres sillas del banco. No estaba ni en juego la pelota. ya fue Cristian. Ahí viene Ávolo. La juega para Cristian Pérez. Está Cristian Pérez mano a mano con Santi Martínez. Le amaga por un lado, la maga por el otro, la metió larga y Santi Martínez, muy bien en la marca. Muy bien en la marca, la tira por el lateral, que va a ser Matías Rima. Va a ir la pelota al área, no, sí, va para el tanque, la bajó, la bajó. El número 14 la deja cortita, pisadita ahora para Verón, Verón la está metiendo, va a venir por el lateral. Pareciera que la hacían falta, la tiene Matías Rima, lo marca Sibeli. No lo deja girar si y, y se le metió la puntita del pie. Le queda la salida ahora para que no vaya subiendo. La robó y se viene taller, y tejada, segundo palo y está pegale, 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 pegale. Se demoró mucho. Y como dice Chizo, por arriba había que picarla. Esta ya estaba en el piso a costa. Estaba en el piso a costa. Era por arriba, se demoró en esta tejada. Por esto terminó tapando bien el uno de Franqueado. Está de vuelta porque franqueado, va a buscarlo porque cede espacios, pero por ahora Talleres no anda fino. Ahí viene la pelota, va hacia atrás, la tiene Fede Pérez. La tiene Federico Pérez, va a llegar a la mitad de la cancha. Le queda la pelota a Matías Rima, va saliendo al fondo, va para Costa. Viene el pelotazo. Final, final en el Estadio Universidad Nacional de Cuyo. Fue 4 a 1 para Luis Fuerza. ¿eh? Que iba 4 a 2, no. 4 a 1 le ganó Luis Fuerza por hoy. Por ahora, puntero Luis Fuerza y taller de este grupo. Sin unidad cuando se viene Talleres para liquidarlo. cambiar lo que está el gol. Viene el disparo, tiró Luca, ¡Oh! Explotó en el palo la bomba de Lucas Rodríguez. Nada que hacer para Costa, El palo, clang, hizo clang. Se salvó franqueado. Se salvó franqueado. Buen remate Lucas Rodríguez. El palo le dijo que no. Juega bien el 10. Eh. Juega bien el 10. Tuvo el tercero, Talleres. Ahí viene la salida por el conjunto. El franqueado. Se va por el lateral. Se le fue la pelota fuera Pintos. Hay salida para el elenco mendocino. Ahí tiene la pelota. Fede Pérez. La juega rápido con Lucas Rodríguez, lo sacó a correr y lo volteó. Vamos a ver si zafó la amarilla, zafó a Güero. Ahí tiro libre para Talleres. Ahora el que acumula falta es el elenco formoseño. ¿Cuántas tiene, Chizo? Tan solo una por lo menos marcada eh, en el tablero. Para mí se han quedado cortos, ¿eh? Cuando quedan cinco minutos y medio para que finalice el partido. Si alguna faltita más, me parece que falta. Ahí viene con la pelota Fede Pérez, la mete para Sibeli, y se metió entre los dos Sibeli, la jugó para Betancur, se la tiran afuera. Para mí se la tiraba afuera Pinto la pelota. Dicen que había pegado en Betancur, va saliendo franqueado el fondo, 5-13 por el final, 5-10, ahí viene la pelota por la paralela. La está girando, la roba bien y Betancur no quiere problema. La tiró el zoológico más o menos y salida por franqueado. No lo pudo aguantar Agüero. Le iba a llegar Rima pero no pudo dominarla. El número 7 de franqueado se la terminaron tirando afuera pero se viene franqueado sobre el final. ¿eh? Ahí viene el conjunto. El elenco de franqueado. Trae la pelota a Cristian Pérez, le juega el pie a pie. Aveiro lo espera Pachorra. Están abriendo, viene por el sector de por el sector izquierdo, sacó el remate. Era el número 6 Paz. Le queda Cristian Pérez. lo tiene Pérez. Aveiro Va para Matías Rima. Pérez. Y Talleres cerradito en su campo. Chizo lo espera. Ahí viene la pelota para Paz. A y se levanta el público de Talleres. Impulsando al matador. Que ha empezado a cederle la pelota a franqueado. Es lindo el clima ahora aquí en el arena con Por ahora Talleres lo gana por 2 a 1, pero no debe descuidarse. Viene la salida por el conjunto de Talleres, la trae. La perdió Abeiro. Está el empate para Franqueado. Ahí lo tiene, viene Federico Pérez. Fede Pérez. Lo que acaba de hacer Pérez, por el amor de Dios. Es un animal de los tres palos del Futsal Argentino. El mejor arquero de la última década del Futsal de Argentina. La verdad lo que acaba de hacer Pérez porque era un 2 contra 1. Llegaba solo el jugador Franco Paz para marcar el empate. Había quedado mal parado. Talleres ya se relamían en el banco de suplente de franqueados. Pero apareció la muralla Pérez. Quedan cuatro minutos. Pero va a ser difícil no elegirlo como figura a Federico que ha quedado sentido. Sí, señores, fue, fue Matías Rima, su compañero de selección argentina, campeón del mundo. Fue a verlo, a Sobarriquero, de la Celeste y Blanca. Se levantó Federico Pérez. Qué animal del arco, por Dios, Qué bestia, qué bestia. No solo tapó el remate, chocó contra el rival. Se llevó por delante el primer palo, corrió el arco. Impresionante los Pere Pérez, que ya en el primer tiempo lo había hecho Chizo. Así es, ya había tenido un muy buen primer tiempo. Ahora rectifica porque es una de las figuras del partido. Evitando lo que era el empate de franjeados. Ahí va a venir la pelota, un saludo muy grande para Matías Ragonese. Matías Ragonese que ha sabido. Ha sabido. Eh, vestir esta camiseta, esta camiseta gloriosa de Talleres. Un saludo grande para Bruno Neira. También para Violeta Quiñones. Siguiendo el teste. Talleres 2, franjeado. 1. Lo gana. Talleres 2 por 1. Cuando viene cuando viene Aveiro. Lo gana Talleres 2 por 1, pero tiene a Federico Pérez en el arco. Pero franjeado los pierde 2 por uno porque lo tiene a costa en el arco. Los dos arqueros han sido tremendo, hoy día, ¿eh? Sí, a ver, el partido está abierto porque los arqueros han sido eh, grandes protagonistas. Es cierto que quizás eh, también quiero destacarlo lo del número 10, Lucas Rodríguez en Talleres, pero los arqueros han sido determinantes para que el partido siga con vida. Bueno, falta le cobraron a Lucas Rodríguez. Segunda falta del matador. Segunda falta. Hay tiro libre para Franqueado. Vino rapidito, pasa de Celero. Vino Franco a hablar con Matías Rima. Se le mueve por el segundo palo. Matías Rima la juega ahora. Cortita para Agüero. Esa sí me pareció falta. Le trabaron el pie al hombre de Formosa. Y le dice, eso es lo que le dice Agüero. Profe, le dice, profe, el pie, le dice. Ahí salía por el elenco. Mendocino que gana 2 por 1. Y lo sufre Talleres el partido, chizo. Lo sufre porque no lo puede cerrar por ahora Talleres. Y. ¡Ahí lo tiene para ganar, tiró! Buso afuera. Y Talleres le sigue perdonando la vida, franqueado. 3-3 ya por el final. Lo que se perdió ahora Juan y Busso. Tuvo la oportunidad del tercero. Le sigue dando vida a franqueados Talleres. El partido aún no se cierra. Y lo sabe, franqueado que va. La jugó Galarza. La abrió muy bien por el sector izquierdo. Qué bien que lo hizo Cristian Pérez. Tiró gol. ¡Gol! Desfranqueado. Cristian Pérez hizo una bicicleta tremenda. Tremenda la bicicleta de Cristian Pérez. Azul, ¿eh? Por el sector por el sector izquierdo, bombazo bajo, no pudo Federico Pérez, lo empata frangiado, 2.56, lo empata el de Formosa, bueno, lo Talleres 2 por 0, ahora está 2 por 2 la cosa. Ahora estamos 2 a 2, me quedó la duda quién terminó llegando por el segundo palo, si fue Rima o otro compañero, lo cierto es que también se fue expulsado con azul Martín Pereira en el festejo, del empate el arquero suplente de Franqueados. Se fue expulsado directamente con azul. Ahora hay tiempo muerto, decíamos. Le están dando vía a Franqueados. No lo cerraba talleres. Y ahora lo empata el conjunto formoseño. Quedan casi tres minutos de un partido electrizante. Sí, señor. Y ahora la historia de la frazada corta. Si Talleres va como loco a buscarlo, este franjeado de contra se lo gana. Sí, y anímicamente está mejor franjeado. ¿sí? Tendrá que ir con pinza Talleres, ver que lo tuvo y, y ver que se puede quedar sin nada. Franjeado despertó, este cuarteto que dejó en cancha el técnico formoseño, le ha dado resultado, 2.56, puede pasar cualquier cosa todavía aquí en el Arena. A Concagua, estando por dos en un partidazo, Chizo. Un partidazo, y se podría decir que de un tiempo para cada uno, porque en el segundo tiempo fue mucho más franqueado, nunca se dio por vencido y por eso ha conseguido el empate. Gran jugada del Comodorense del Cristian comodorense Pérez para vencer a Federico Pérez con un remate bajo, complicado. Que fue Pérez cuando fue a meter las piernas, la pelota ya se la había metido entre medio de ella. Ahí viene con la pelota Lucas Rodríguez, la juega para Sibeli, como herido se viene Talleres, viene Lucas Rodríguez, sacó remate cruzó todo el área y saque de arco. Ahí saque de arco, por franqueado, están dos por dos. Y se empieza a jugar como si fuera una final y en la primera fecha de la zona de grupos, los dos equipos. Son candidatos, los dos tienen buen pie. El que llegue con más resto físico al final se puede llegar a quedar con el partido. Ahí viene Lucas Rodríguez con la pelota de Juan, para Juan Ibuso. Este es para Lucas Rodríguez. Viene el corcho, enganchó hacia adentro. Mira, ahí van solo por segunda para Lucas Rodrigo. Matías Rima, le quedó la pelosa La pelota a Diño, la metió Pérez por el medio. Viene el tanque Galarza, va Adrián. La jugó para Rima, se quiere meter en el área. Va girando ese equilibrio, sobre la última línea. La tiene Rima de Se Levante. Hay lateral para Talleres, hay lateral para el matador. Lindo final, tenemos que a un minuto con 59 segundos. Talleres va aturdido por el empate de franqueados. Ojo que puede empezar a dejar espacios también. Ahí viene con la salida, la tiene Sibeli, la tiene el número 13. Va a meter la pelota por el medio para Lucas Rodríguez, lo dejó solo y se le escapó. Se le escapó la pelota, le quedaba Santi Martínez, Le dieron falta, le dice que se levanta y lateral para Franjeados. Va a venir la contra por el elenco por Bosseño. Le queda la pelota a Galarza. La perdió el tanque. Tres contra tres. Ataca a Siberi. Media vuelta. Segundo palo. lo llegó Buso. No llegó Juan y Buso. Hay salida. Ahora la moneda está en el aire. Es cierto hay que, que nunca para fue centro. centro pero si llegaba Juan y por el segundo palo. Estaba el tercero de Talleres. Se levanta el público para intentar impulsarlo en este minuto y medio que queda, cuando ha quedado Sentido Pérez, otro que ha tenido un gran partido, el número 3 del, del conjunto formoseño. Hay lanzamiento lateral, lanzamiento lateral para el elenco, para el elenco de Formosa, saludos para los chicos de Amotinado, que debutan hoy día, les decíamos una gran estadía en Mendoza, una gran estadía y un gran torneo, muchachos, a disfrutar de este el Puxal están en el mejor nivel. A venir el lanzamiento. Lo hace el conjunto formoseño Que cuenta los segundos. ¿Cómo? Mirando con buena cara el resultado después de haber estado bajo 2 por 0. Casi hasta el final, Chizo. Sí, ahora como que empieza a sentarle bien el empate al conjunto de franqueados. Sabe que quedan pocos segundos. Sabe que es eh, de detalles el final. Por esto te empieza a conformar con el empate. Ahí viene Juan buzo con la pelota. La está dejando cortita. Ahora la para Lucas Rodríguez y la bomba de Lucas. Y la bomba de Lucas se engancha. La bomba de Lucas por ahora lo marca bien. Paz. Ahí viene con la pelota Buzo. La juega para Sibeli. da la hormiga, hormiga, hormiga. Engancha hacia la derecha. lo va a perder. Y se viene la contra. Y se viene la contra y lo va a ganar franqueado. Cuando se agarraron. Se agarraron la patada. Y vamos a ver ahora. Matías Rima y Sibeli, eh. Se tiraron con de todo. Que, si no eh, se van eh, los dos para se eh. Sí, a ver, porque los llama el árbitro. A Rima y a Sibeli. También después lo tomaban a Bucho. Terminó cobrando esa falta el árbitro. Se va Pero con azul directo no se... Rima. A ver. Y vamos a ver si zafa a Sibeli, eh. No, no, Sibeli a, también me azul parece. Azul directa para eh. Sibeli también, eh. Azul directa para Sibeli. A ver si lo va a buscar el árbitro a Matías Rima. Azul directa para Sibeli. No, me parece que Rima también, No, eh. Rima también. Te hace está el buscando. desentendido, Rima, como. Matías Rima se va para el, barque, para el parque aborigen. No quiere ver la azul directa. Descalificado, se va de la cancha Rima también. Azul ah. directa para Rima, que se va a la tribuna directamente. Y Sibeli. Azul directa también. Ahí lo avisan. Le están avisando que a Matías rima al capitán que se va descalificado. Lo anotician a Franco. A Franquito Paz. Hay tiro libre. Y Pablo Starling se vuelve loco. Le dice azul. ¿Por qué? Para los dos. le digo una cosa? Yo vi una patada de Sibeli y vi una piña de rima. Parece perfecto el azul. Sí, a ver, recordemos que con esta azul no van a poder jugar el partido que viene. No, no, sí, 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 poniendo la tutuca. Algo de, usted tiene 15 lucas más o menos que me preste, para pagar la de Y yo pongo 15 lucas para la de rima, ¿eh? 15 lucito está jugando, ¿eh? sí, Hoy a ver, día. Yo aquí... no sé si lo pondría en esta zona de grupo las 15 lucas. Sí, pero si pero... perdés perdé mañana. Te quedas afuera. Ya, claro, te quedás con 15 lucas, pero lo mirás afuera. Y hoy día, saque cuenta, creo que son 15. Tres azules de direita. Clean caja mañana, 45 para cobrar, eh. Y arrancó el kiosquito. Ahí salía el lateral. 36 segundos para el final. Ahí va a venir la pelota, lo va a hacer. Aveiro, Fede Pérez. Yo me pregunto, ¿qué hará Talleres? ¿Tendrá el balón o irá a buscar el gol de la victoria? Vamos a ver, la tirada afuera, el lateral. Hay lateral para Talleres. 25 segundos finales. Ahí la tiene Lucas Rodríguez, Fede Pérez. Yo creo que los dos ya miran el empate con buena cara, después de todo lo que pasó. Luego dicen bueno. Sí, pero le va a sentar un poco mejor al conjunto de franjeados sí. porque lo perdía por 2 a 0. Seguro, eh. seguro. Franjeados estaba quedando con las manos vacías y porque levantó en el juego, logró empatarlo. La tiene PDPR, 7 segundos. Va a ser final. Aveiro, final del partido, señores. Un segundo, final, 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 final. Final del partido. Han empatado. Talleres de Mendoza con Franjeado. Y fijate cómo la gente de franqueados los festeja como un triunfo porque estaba perdiendo por dos goles. No se resignó y creo que empata un partido clave en esta zona que va a ser apretadita. ¿eh? Olvídate, esta zona mañana va a ser la más linda para ver. Mañana a las 12.45. No, esto fue en el día de hoy, esto ya jugaron, mañana les cuento, talleres va a jugar en su estadio de local, el matador a las 21.15 con Luis Fuerza. Partido durísimo, durísimo Luis Fuerza le ganó hoy Sportboy 4 a 1 y llega como puntero. Mientras que franjeado va con Sport Boy, 17-45. Franjeado con vida por este empate, Sport Boy obligado a ganar. Si quiere seguir. En la División de Honor 2023. Chiso, un gusto. Nos reencontramos más tarde para el partido de Regata de Mendoza. Creo que nos toca. Regata a... de Mendoza que va a estar jugando frente a Mar Marvard como oro Río Avia a las 16.45. Así es cuando te despedía la gente de Talleres de tu público. Ahora se nos va a venir otro partido. Nosotros eh, leamos... El fin a lo que ha sido el empate de Talleres frente a franqueados en un hermoso partido, pero sigue la jornada de futsal. Se nos viene Don Orione a continuación. Se viene Don Orione con Atlético Neuquén por este canal. Cambie la hierba y vuelva. Ya viene Emiliano Pizarro y Maxi Salgado en los comentarios para el Santo de Mendoza. Frente al conjunto, parece de Neuquén, pero es de Paraná, Atlético Neuquén de Paraná. Gracias, ya volvemos en instante, talleres 2, franjeado 2, final del partido.